pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No somos árboles. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 44. ¿Alguna vez has visto un árbol enfermo? Como todo ser vivo, los árboles también pueden enfermar. Pueden sufrir de infecciones, de plagas, de falta de vitaminas, enfermar por exceso de agua o por escasez, entre otros muchos problemas. Pero casi todos sus problemas son fácilmente identificables si observamos su aspecto, ya sea en sus hojas o en su fruto. Así encontraremos pistas que nos ayuden a encontrar el origen de su mal. Casi todos esos males que los afectan pueden ser tratados y sanados. Pero hay un mal del que no se puede sanar un árbol, que cuando enferma, muere irremisiblemente. Y es una enfermedad que ataca y pudre su raíz. Y cuando esto ocurre, nada se puede hacer. Contemplemos por un momento algunas de las partes oscuras del hombre. La envidia, el orgullo, la lujuria, la mentira, el egoísmo o la soberbia, por ejemplo, y meditamos en cuántos de nuestros problemas están relacionados con estas cosas. Muchos de nuestros problemas no son más que el fruto de cosas como estas que han conseguido enraizar en nuestros corazones. No me preguntes cómo, pero ahí están. Y como en el caso de los árboles, están contaminándolo todo. Sin embargo, nosotros no somos árboles. Nosotros tenemos la capacidad de decidir sobre nosotros mismos. Decidir si queremos que nuestras vidas comiencen a dar un fruto de justicia por medio de Jesucristo. Como dice la carta a los Filipenses en el capítulo 1, verso 11. O quedarnos como estamos y seguir sintiendo cómo vamos muriéndonos, cómo nuestro hombre interior se va corrompiendo más y más, arrastrándonos con él. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se le echa al fuego. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 8 y 9. Sí, en nuestra conversión hay una parte que es de Dios, pero hay otra parte que nos toca a nosotros, y es el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios. Esa es la manera en la que nuestro corazón puede ser sanado y transformado. Arrepentirnos y volvernos a Dios, y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, no todo termina con esto. Más bien debiéramos decir que es cuando comienza. Recibir a Jesucristo no es ni mucho menos el final de una vida, como mucha gente piensa. No es el final, no es la meta. Es el principio de la verdadera vida. Vivamos, pues, enraizando nuestras vidas en Cristo Jesús, edificando nuestras vidas en la fe y en la gracia por las que fuimos rescatados de la muerte y la oscuridad en la que habitábamos. Por lo tanto, de la manera en la que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él,
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.